Señoras y señores, señoritas, cara, smellows and sbolitas. ¿Qué pex? ¿Cómo están? Ay Dios, está muy fuerte el volumen. Ahí está. Pues fíjense que es principio de temporada. En este principio de temporada tenemos que ahora estamos en la onda del mago eléctrico, carta potenciada. Y por lo tanto acá tenemos, como siempre, un desafío donde puedes perder 3 veces de carta potenciada. Esto con el objetivo, seamos sinceros, de que compres el Pass Royal. Difícilmente alguien gana este tipo de desafíos. Pero bueno, vamos a unirnos gratis. Eso quiere decir que tenemos que ganar 1, 2, 3, 4. A ver, espérenme, déjenme algo con mi lapicito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 batallas tenemos que ganar. Carajini, carajini. 10 batallas tenemos que ganar si es que queremos llegar hasta esta carta recompensa única. Después de 3 victorias te van a dar una carta del mago eléctrico, la cual es sinceramente una muy buena carta. Y el desafío es de elección. Entonces vamos a ser bien sinceros. La verdad es que Clash Royale quiere que te compres el Pass Royale para que ganes este poderosísimo... esta poderosísima... me voy a llevar todo eléctrico. Para que quieras ganar este desafío. Porque cuando tienes el Pass Royale, o el Pase Royal, pues puedes jugar sin ningún problema todos los desafíos. Y no importa las veces que pierdas, puedes volver a jugar y volver a jugar y volver a jugar. Y etcétera, ¿sale? Etcétera. O sea, etcétera, etcétera. Y pues la verdad, eso está bastante bien, ¿no? Yo me acuerdo cuando el Pass Royal estaba bien barato. La verdad es que estaba muy bien. Ya no está tan barato. Pero pues sigue siendo una buena opción. Aunque sinceramente no vale mucho la pena, ¿no? No es como que multipliques como por 10 tus recompensas. Si eso fuera, pues estaría muy bien. Yo creo que haces tus recompensas normales como más la mitad, ¿no? Más una pequeña ganancia adicional. O sea que sería de tu 100% sumarle otro 50% adicional, ¿no? Eso es lo que yo he percibido siempre que compro el Pass Royal. Sinceramente, pues como les digo, no vale mucho la pena, ¿no? Pero bueno, habrá quienes digan lo contrario. Este menso ya la super regó. Me voy a burlar. Jajaja. Cambié mis emojis. Mis emotes. Ahora sí vamos a partirle su mandarín en gajos a este. Entonces, pues es la verdad, señoras, señores, señoritas. Estos desafíos, que siempre hay un desafío de este tipo al principio de las temporadas, pues son con ese objetivo, sinceramente, ¿no? Es con ese objetivo que te compres el Pass Royal y pues que gastes tu dinero en esta situación, ¿no? Y siempre ponen un desafío de ese tipo. Y yo he comprado el Pass Royal varias veces y he ganado, ¿no? He ganado todos los desafíos y todo eso. De hecho, tengo un video donde, bueno, estaba yo el otro día aquí haciendo tonterías en el Clash Royale. Y de repente me dice que si quiero comprar el Pass Royal. Pero antes había un truquito. Querías comprar el Pass Royal, te metías, le ponías que sí querías. Después, justo antes de pagar, te regresabas y Clash Royale te decía, bueno, te hacemos, creo que 50% de descuento o 25% de descuento. Y entonces hacías tu proceso, comprabas y ya te salía mucho más barato. Entonces, acordándome de esa época, pues entré a ver el Pass Royale.
Y pues la verdad es que no, me equivoqué y lo compré. Y lo compré justo el último día de la temporada. O sea, quiere decir que no jugué desafíos, no le saqué realmente ningún provecho. Lo único que pude hacer fue sacar todos los cofrecillos y recompensas extras que vienen como parte de este pase, ¿no? Y pues, ¿qué creen? No saqué casi nada. O sea, casi. En este caso, a mí lo que me interesa son las monedas. Porque lo que en realidad necesito es tener más monedas para poder subir de nivel mis cartas, ¿no? Y pues sinceramente no sirvió de nada. No sirvió de nada porque mis... obtuve aproximadamente 30.000 monedas nada más para subir de nivel mis poderosísimas cartas. Eso fue todo lo que logré, ¿no? Y pues me di cuenta, dije, no, pues esto no vale la pena. Vayan, chéquenlo. Ah, está en el video, en la lista de producción de Clash Royale y dice cuántas recompensas vienen en el Clash Royale, algo así, ¿no? En el pase de temporada. Y nada, nada, nada de nede, nede de nede. Nedete de nedete. Persepueste que nede. Sale nada, sí, nada, nanay. Chafiay. Ay, no puede ser. Escogí súper mal las cartas. Las escogí tan mal que si las hubiera escogido peor ya sería como mejor no jugar, ¿no? Pero bueno, ¿eh? Bueno. Pénganse para acá, pénganse para acá, pénganse para acá. No manches, hubiera escogido al. ¡No! ¡No! No manches, me cajetean estas batallas de elección. No las soporto, sinceramente. Sinceramente, no las soporto. No me gusta, no le veo el caso. ¡Órale, torre, defiéndete! ¿Cómo puede ser que te esté partiendo tu mano? Unos esqueletitos. Híjole, es re inútil esta torre. En fin. Eso, un esqueletito le partió su Mauser a la torre. Ahí está, por eso es que les digo, este es así como para que entres y compres tu ca y digas, bueno, vale la pena las recompensas porque sí te dan buenas recompensas en este desafío y al final pues dices, va, pues le entro y compras el Pass Royal y si lo compras a principio de temporada puede ser diferente. Voy a hacer ese video, se los anuncio de una vez. La siguiente temporada, el primer día de la temporada, voy a comprar el Pass Royal y voy a obviamente a subir mis gameplays y todo eso y al final de la temporada no voy a recoger nada de las temporadas, o sea, voy a tratar de tener todo en cero en cuanto a monedas, que es lo que a mí me sirve, porque sinceramente cartas, digo, ya creo que todos los que jugamos Clash Royale ya nos dimos cuenta que acumular cartas no sirve de nada, porque pues por más cartas que tengas y si no tienes monedas no puedes hacer nada. Nanay, nanay, de nanay. Entonces, como no sirve de nada, pues mejor, mejor, juntamos monedas y para ver en realidad cuántas monedas logras obtener, ¿no? Hay gente, por eso es que Clash Royale puso eso de que ya puedes cambiar las cartas, de que ya puedes, ya tienes comodines, ya tienes todo eso, porque pues ya, o sea, obviamente pues no, no sirve de nada esto, ¿no? De nanay. De nainainay. De absolutamente nanay. Nanay, nanay, nanay. Este también lo voy a perder. Ya estuvo que lo voy a perder. También el algoritmo de Clash Royale, qué pex con sus cartas que te ponen los desafíos, ¿no? Anda en su pex, anda en su pex el Clash Royale. Y pues la idea es ganar, pero no, no lo vamos a lograr. Hoy no lo vamos a lograr, se acabó.
ni modus vivendi. Y este brother también trae unas cartas bien chafas y feas, ¿no? Pero bueno, no se puede exigir mucho, así tiene que ser esto. Ahí vamos ganando este gameplay. Señoras, señores, señoritas, vamos bien, vamos bien. No, no vamos bien. Vamos a Pegdu, Pegdu. ¿Por qué se alentó también mi peca? ¿O vi mal? Eso estuvo muy raro. No puedo creer que por primera vez en la vida el minero me está sirviendo de algo. Es súper raro, weird, súper weird, raro. No, que no haga nada, eso. ¡Ataquen! ¡A la carga! Iba a tirar los esqueletitos o algo así, ¿no? Vengan, chepa acá. Vengan, chepa allá acá. Muy bien. Tal vez podamos hacer algo por esta partida. Lo considero complicado, sinceramente. Lo veo difícil. Pero tal vez sí, tal vez sí. Hay que ser positivos. Ya se dio cuenta este brother de que estoy llegando con el minero, ¿no? Y pues, ahí está, adiós. ¡Ah! ¡Gané! 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 Sí, fue pura suerte, la verdad. 2000 monedotas, ¿qué es lo que a mí me interesa? Me interesa. 2000 monedas, señoras, señores, señoritas, cara. Estoy escogiendo al mago eléctrico y todo lo eléctrico que me sale. La verdad, pues porque es la temporada del mago eléctrico, no porque sea funcional o algo, ¿no? Acabo de regalar el acumulador de elixir, o esa, no sé cómo se llama. Y la verdad es muy buena carta. Es una carta que definitivamente te puede ayudar a ganar este desafío. Pero bueno, a ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Estamos jugando contra Galahad. Galahad Pagos. A ver, ¿a dónde vas a defender? De ese lado. Muy bien. De este lado también. No debía haber sacado tantas cartas. A lo loco. Úchala, qué flojera. Trae el panteoncito. ¿Cómo se llama? Este. ¿Cementerio? No. Sí, es cementerio, ¿no? Algo así. ¡Oh! Te tarda siglos en llegar. No manches, esa carta no sirve para nada. Yo no sé por qué la siguen aquí incluyendo. En fin. Esto se va a llamar cómo ganar el desafío del mago eléctrico. O si es desafío del mago eléctrico o era de otra cosa. Ya no me acuerdo, ya no recuerdo. ¿En serio?
lanzarrocas, le estás disparando a la absoluta nada. No puedo creer que me estén ganando con un mazo tan chapeador. La verdad, no lo puedo creer, sinceramente. Vamos de ese lado. Miren, acabo de regar. Es que tengo la idea de que esa carta llega tan rápido como el minero, pero pues la verdad es que no. Y le está deteniendo con una carta super X. No, la verdad es que esta carta es muy buena carta. La de Fantasma Real. Bueno, a ver, técnica chavito. Técnica chavito. Para los que no saben qué es la técnica chavito, cuando vas a las maquinitas y no sabes jugar, pues ya avientas lo que sea, ¿no? Aquí tenemos una buena posibilidad de hacer daño, porque este brother defendió el otro lado. No, no, no hice daño de todas maneras. Úchala. Bueno, ya perdí. ¿Cuántas perdidas llevo? ¿Ya tres, no? ¿Dos? A ver. Veamos, dos. Vamos a ver si ganamos la siguiente partida. A ver, ahora voy a hacer un mazo un poco más inteligente. No se puede, no se puede eso. ¿Por qué no se puede? Pues porque, mira, la de porquerías que te dan. Ahora sí que dependo de que este brother haya escogido mal sus cartas para que yo tenga unas buenas cartas. De lo contrario, ya chafeó, señoras y señores, ya chafeó. Juan Majón YouTube está jugando el desafío y vamos a ganar o vamos a perder. Eso en realidad no importa, porque lo hacemos para divertir. No, la verdad sí importa. Quien diga que lo hace nomás por divertirse, te están mintiendo. Todos queremos ganar. La verdad. La verdad, la verdad, la verdad. Ay, ¿por qué está saliendo tanto esa carta tan chapaldra? No me gustas, no me gustas, carta, sinceramente. Seamos sinceros, cartucha, no me gusta el cementerio. ¿Sí, sí, cementerio? Sí. Es buena carta. Yo la verdad nunca la he usado. Voy a tratar de hacer unos gameplays usándola, porque esas cartas que esos mazos que pretenden como desgastar tu elixir y después hacer un ataque directo con duendes, con barril de duendes, con todas estas cosas, no me funcionan, sinceramente, ¿no? No lo sé usar. No es tanto que no me funcione, sino es que no lo sé usar. Entonces, como no lo sé usar, pues no. Pero voy a intentar hacerlo por ustedes, usuarios, porque yo sé que ustedes quieren echar desmauser en Juan Majón Juega. No, ¿qué van a querer echar desmauser? ¡Les vale! ¡Les vale! Tengo mis gameplays muy buenos en The Reporter, que es un juego de terror que la verdad sí me saca dos, tres sustitos. Y de estoy jugando Apple Knight, también es una lista de reproducción. Aquí pues yo como no juego, no soy tan gamer, soy lento para acabar con los juegos y cosas de esas. Entonces, si alguien quiere checar mis listas de reproducción, pues va a encontrar buenos gameplays, sinceramente, de diferente tipo, ¿no? Entonces, vayan, échenle un ojito, disfrútenlo, obviamente, ¿no? Y pues, ya, eso hagan. Y yo pienso que sí se van a divertir. Pienso, no estoy muy seguro, ¿no? Pero pienso que sí. Espero que sí, sinceramente, ¿no? Este brother ya se está viendo muy atascado, ¿no?
No, pues ya si hizo eso, quiere decir que este fue un buen ataque, ¿no? Vamos a poner esto acá para defender, porque si viene mucha cháchara. ¿A dónde va cháchara? ¿A dónde va chachariux? Ahí está, gané. Llevo 3 victorias, 2 derrotas, creo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está, muy bien. 3 victorias, 2 derrotas. Quiere decir que todavía podemos rescatar. Ya la regué. Escogí la carta más chafa del mundo mundial. Bueno, puede ser que tenga una buena oportunidad aquí con estas cartas. Veamos, veamos. A ver. A ver si no la super regalaba así. Esa carta del Golem de Elixir es muy buena carta, pero híjole. Lo malo es que si la usas mal, le das mucha ventaja, muchísima ventaja a tu oponente. No, pues ya fue. Ya fue, ya fue. ¿En serio te volteaste, pillo? No le hicimos nada de daño a la torre. Estamos jugando contra Jojo. Órale. Esta torre, esta carta logró eliminar a mis duendecillos. Sale, pues vámonos con Tokio. Mira lo que te lancé, ya valiste Mauser. Mira lo que te lancé, ya valiste Mauser. Ya valiste Mauser, Mauser, Mauser. Ya valiste, Mauser, Mauser, Mauser. A ver qué tiró. Déjenme quito mi hermoso rostro de ahí, porque no vi. No veo. Bueno, esto. ¡Ay! Se atravesó justo donde quería. ¿No? Estuvo bien, estuvo bien. Ahora la ventaja de Elixir está a punto de llegarle a este brother. No manches, esa carta que. Bueno, cada quien. Ahí está, tenemos un buen contraataque. ¡No! ¡No hubiera hecho eso! Y todavía me pone bien jugado el menso este del Jojo. Nunca había visto que el terremoto destruyera a los pillos. De haber sabido que eso era posible, pues hubiera tenido un poquito más de cuidado. No, sinceramente no lo sabía, siendo bien sincero con ustedes. Venga, hacele daño, hacele daño a esa cosa. Ahí está, ya, eso ya es torre. Adiós. Cuarta victoria. Sí, ¿no? Cuarta victoria, vamos bien. Vamos por el siguiente gameplay. 4 victorias, 2500 monedas. Siguiente gameplay. Desafío del mago eléctrico. Ay, Dios. Estas dos cartas son porquerías. Esta carta, como que qué pex. No sé, es mala, es mala. A ver. A ver. A ver si no la regué. Que dije que yo iba a escoger todo lo eléctrico, ¿no? A ver si no la regué. Ya. ¡Vámonos, señoras, señores, señoritas, cara, Smellows and Spolitas! No, ya fue esto, o sea, este brother empezó sacando cartas bien feas, así como que ¿pa' qué? Ya mejor ni juegues, Juan Majón, ¿para qué? ¿No? O sea,
Ya gané una torre, no lo puedo creer, con las torrecitas esas que dan toquecitos que yo sinceramente en la vida las he usado más que en estos desafíos de elección, ¿no? ¿A dónde vas, coneja Blas, con esa, ¿cómo se llama? Carnero que llevas atrás. Miren, tengo el montapuercos, qué menso, ¿por qué me lo habrá dado? Bueno, cada quien es tan menso como quiere y como puede. La verdad es que en esta elección sí me benefició la mala elección de mi contrincante. Seamos bien sinceros, escogió pésimamente mal sus cartas, me dio buenas cartas. Así como yo hago usualmente, ahora me tocó un menso más menso que yo. No manches, o sea, el rayo no le hace nada al ejercitillo de esqueletillos, ¿no? Nada de nada, nede de nede, niri niri. Ahora sí que sus cartas no me están llegando, o sea, no es mal onda, es buen onda. Órale, hubiera tirado un poquito mejor esa carta y sí habría sido beneficiosa. Pero bueno, no lo fue porque tiró muy mal su carta. ¡Adiós, duendecitos! ¡Adiós, duendecitositos, duendecitos! Ya está como entrando en desesperación, ¿no? Ahí está, no manches, me voy a echar una victoria de dos torres en desafío de elección. No lo puedo creer. Sinceramente, no lo puedo creer. Dos torres es muchísimo en desafío de elección. ¡Es demasiado! Ahora sí que sus ataques pues no están llegando hasta mí. Ni tienen cómo llegar porque pues los duendecitos esos son chafas. El mago eléctrico pues no es bueno. La única, la carnera, pero es fácil de detener con este mazo. Bueno, vamos por nuestra quinta victoria. ¡Sí se puede, señoras, señores, señoritas! ¡Sí se puede! Nunca gano desafíos, pero parece que hoy sí voy a ganar desafíos. ¡Desafío! ¡Desafío! Bueno, sí he subido gameplays donde he ganado desafíos, pero de elección no. Vendría siendo el primer desafío de elección que gano en la historia de los desafíos de elección. Sinceramente, para jugar desafíos de elección doy asco. Probablemente sea el peor gamer en desafíos de elección en la historia de los desafíos de elección. O en la historia del asco, como ustedes lo quieran ver. No manches, en serio, la máquina esa voladora pudo con mi carta. Qué chafa. A ver, ¿a qué hora? Y estoy jugando contra Funny. Funny, 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 funny. Este voy a poner aquí para defender, ¿eh? Híjole, no le va a hacer nada, ¿verdad? Ah, sí. Yo no uso muchas cartas defensivas, tampoco no las sé usar. Alguna vez usé unas que sí decía, ah, no manches, qué partida de Mauser. Pero la mayoría de las veces no. Ok, ahí pues sinceramente la regó por cómo organizó sus cartas. He apostado por el lado izquierdo para llegar a la torre. Y lo logré. Ay, perdón, dije el lado izquierdo, era el lado derecho, ¿no? Es que ya tú sabes. Como dice el meme, vivo con el miedo constante de que un reggaetonero me diga ya tú sabes y yo no sepa.
¿No? ¿No es ese un miedo muy constante que todos tenemos? ¿O solamente yo tengo miedo de eso? Chaca, 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 chaca. Ya gané esta partida. Tengo que admitir que Fony no me dio batalla. Ya gané, ya gané, ya gané. Llevo 5 ganadas de Hidalgo. Ya lo siguiente nada más es tirar cartas. ¿Dónde? Ah, no manches, ¿qué estás haciendo, Juan Majón? Mira, me agarró comiendo camote y me sacó una torre. Pude haber ganado, pero ya voy perdiendo otra vez. Bueno, no voy ganando, ¿verdad? ¿Qué? ¿Triple elixir o qué? Dice Clash Royale, pues no quiero. No quiero darte triple elixir. ¡Sáquese! A la fregada. Eso estuvo mucho mejor. Chin. Yo quería que esa atacara. ¡No manches! Yo quería que esa carta atacara a la bombita. Al bombito amigo. ¡No! ¡Voy a perder! Iba ganando y ahora voy a perder. Señoras, señores, esto se llama Cómo perder vilmente y a lo loco con Juan Majón. Sin ninguna oportunidad de ganar ni sacar adelante la partida. Así se llama este gameplay. Y así perdemos en este... ¡No! ¡No! ¡Perdí! Ni modo. Iba ganando, ¿eh? Era, ya había ganado. Y yo todavía les dije, voy a poner estas cartas acá para detener y que no sé qué, que la fregada, y perdí. Muy bien, señoras, señores, señoritas, esto fue el desafío de elección del mago eléctrico. Les mando un abrazo, cuídense mucho, pórtense mal, cuídense bien. Bye.